Estábamos aquí desensillando en el galpón con loco Enrique y Antonio, y me mira loco Enrique y me dice: don Marcelo, usted sabe que tengo un sueño. Digo: bueno, ¿cuál es tu sueño, che? Me dice: es ir a caballo allá pa' mina y subir caminando el famoso cerro de la Virgen del Verdún. Digo: bueno, digo, invita algún pariente tuyo, muchacho, y tomate un día o dos y andá hasta allá y cumplí tu sueño, muchacho. Y me dice Antonio: don Marcelo, ¿qué va a invitar pariente loco Enrique si él es como pan viejo, nadie lo quiere? Me dio un poco de pena cuando le dijo eso. De mañana si llamo los tres salimos de a caballo para allá pa' mina. Cállate la boca, el hombre quería cruzar por arriba la calle de a caballo. Le digo: te vas a cruzar un auto por arriba, muchacho. Vos sos como bombilla tapada, no tenés nada en el mate. No te das cuenta que tenemos que ir yando por contra el alambre. Da más resultado llevar una punta de ganado con ternero recién parido que llevaste a vos, muchacho. ¡Hacé caso! Bueno, allá adelante paró en un pueblo y dice que tenía un pariente. Lo quiso invitar, el pariente le dijo que qué esperanza, que con él no salía al lado ninguno. Me dice Antonio: ¿vio a don Marcelo? Digo: sí, pobre loco Enrique, es como terapia intensiva. Ni los parientes lo pueden ver. Bueno, seguimos con él tranqueando y cuando llegamos allá en mina... ¡Ah, sí, sí, sí! Cuando llegamos allá desensillamos y el pobre loco Enrique miraba con unos ojos bien grandes todo el mundo subiendo para arriba y me decía: ¿y eso qué es, don Marcelo? Digo: gente devota, muchacho, gente muy devota. Vos la vas a ver que van a subir en cuatro patas, van a subir de rodillas, van a subir vestido de novia, van a subir descalzo, porque estaban subiendo para arriba, muchachos. Bueno, al fin de cuentas, nos fuimos los tres para arriba, dejamos los caballos y vamos caminándolo con Rica a mitad del cerro. Cansó, y ya se sentó porque le es como seco de vientre. Sí, se siente y no hace nada. Ahí seguimos con Antonio para arriba. Allá cerquita la Virgen, se vino un hombre viejo para abajo, se le resbaló un hombre medio gordo, ¿viste? Y empezó a picar la bajada con la cabeza, con la panza, con las patas, con la cabeza, con la panza, con las patas. Y la gente toda corriendo a ver si podía agarrar o no. Y gritaban: agarra, agarra, sujeta, sujeta. Y nadie, que llega, llega, nadie llegaba. Y de repente le grito para loco Enrique, que seguro le quedaba de pasada, ¿no? Y le digo: loco Enrique, agarra, muchacho, agarra el hombre ahí. Loco Enrique se agarró del alambre y no quedó mirando así como el hombre iba picando con las patas, con la panza, con la cabeza, todo, y terminó allá abajo. Bajé para abajo con el Antonio y le digo: pero vos sos incapaz, muchacho. Y un poco nos viste que el hombre iba a bajar a papá, que salimos todos disparando, atinando, a tratar de agarrarlo y no pudimos, y te grité para vos, pues el hombre pasó cerquita tuyo, muchacho. Y vos no fuiste capaz ni siquiera de atinar a agarrarlo. Me mira loco Enrique y me dice: bueno, don Marcelo, y bueno, que yo qué sé, capaz que en una de esas viene bajando para abajo porque viene cumpliendo alguna promesa.